El Club Ourense Baloncesto comenzó la temporada con una derrota. No pudo dar la sorpresa el equipo ourensano ante un Melilla que demostró el potencial que se le presume. Fue muy superior a un club limitado por la falta de entrenamientos. 55-75 fue el resultado final en un partido sin historia. La próxima jornada el club visitará al primer líder de la competición, el Rioja, y de no mediar sorpresa servirá para que debute su última incorporación. Como adelantó el diario La Región, el elegido es el pívot nigeriano Dani Agbelese. Un jugador tremendamente espectacular, que la temporada pasada destacó en el Guadalajara y en el que han estado interesados equipos de la Liga ACB como el Lucan Murcia o el CAI Zaragoza. El mejor Juan Ballesta posible, no tener que ser, pues nada,